El Registro Único de Vivienda y la Asociación de Bancos de México firmaron un acuerdo para impulsar el financiamiento de la construcción de vivienda nueva a través de la actualización de la plataforma del Registro Único de Vivienda, partiendo de la información que los desarrolladores o promotores registren en la misma. Al atestiguar la firma, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, indicó que el acuerdo tiene un profundo impacto social porque permitirá que los mexicanos puedan acceder a una vivienda más digna, más económica y mejor ubicada, cercana a sus centros de trabajo, a través de la transparencia y una mayor competencia. Manifestó que con esta acción se contará con una sola base de datos y una plataforma de información. Así, el 99.99% de las operaciones de vivienda nueva en el sector formal van a estar registradas en el Registro Único de Vivienda. ¿Para qué se firma un convenio entre la Asociación de Bancos y el Registro Único de la Vivienda? Con un fin muy simple: que tengamos en México más vivienda, más barata, más crédito para la vivienda y más barato para las familias mexicanas. Ese es el objetivo de este convenio, es dar un paso en esa dirección, como se han venido dando otros muchos pasos en esta administración. Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Rosario Robles, afirmó que en los últimos 3 años el sector de la vivienda se ha fortalecido superando la crisis en la que estaba inmerso, gracias a la nueva política de vivienda del gobierno federal. Mediante este convenio, 16 bancos miembros de la Asociación de Bancos de México se suman a la plataforma, que contará con una mayor movilidad del inventario habitacional hipotecario. Asimismo, las instituciones financieras que participen en el Registro Único de Vivienda tendrán un incentivo derivado de la mejora del riesgo operacional.